vas? A buscar al niño a la escuela. No, no, Aitana, no. No, el niño está con Rosa. Él no puede verte así, mija. Ni él ni nadie. Yo me voy a encargar de él. Ven para tu cuarto, anda. Dígale, no sé qué. Que me caí, que tuve un accidente, doctor. No te preocupes, mi amor. Dígale lo que usted pueda, pero él no me puede ver. Pero ven para tu cuarto, mija, anda. Yo te voy a llevar un tilo antes de ir para la escuela a buscarlo, dale. Yo no quiero que me pongas más nunca una mano encima. Ni siquiera para acariciarme quiero que me toque. Y no te atrevas a entrar a ese cuento mientras yo esté ahí, ¿oíste? Luis Manuel, déjala ya, chico. Es la culpable. Todo su culpa de ella. ¿Tú sabes quién está? ¿Con Fela? Esa que lo ha dejado. Y esa que se la va, pobre. Bueno, dice que estaban hablando de trabajo ahí al frente de la empresa. Pues yo lo vi con las manos bajas, coño. Ya me hay que respetarme. Manuel, mi hijo, piensa, piensa. Si ella decidió engañarte, ¿cómo tú crees que lo va a hacer en el medio del pueblo con el descarado más grande que tiene Ortigal? Tranquilízate. Ven, tú tienes que tranquilizarte también. Ven, mi amor. Y no es que yo quiera meterme en cómo él administra su negocio, pero es que aquí necesitan más personal, Sofía. Fabián lo sabe. Lo que como es tan selectivo y desconfiado. No, yo lo entiendo. Por ejemplo, en mi peluquería solo trabaja Ramsés. Y yo confío en él con los ojos cerrados, como mismo Fabián contigo. Pero aquí es diferente. Tú necesitas un ayudante. ¿Tú tienes a alguien en mente, Belky? ¿Qué se cocina aquí además de comida? Mi amor, nada, nosotras hablando de las necesidades de personal de este negocio. Y por lo visto tú tienes un poco que hacer en el tuyo, ¿no? No es así, Fabián. Lo que pasa es que parte de mi vida también es preocuparme y ocuparme de tus cosas. Y eso es lo que haría una buena esposa. ¿No es así, Sofía? Ay, yo estaba jugando, caballero. Ustedes se lo toman todo tan en serio. A ver, mi amor, si toqué ese tema es porque creo que tengo la solución para ese problema. Y de paso, también me puede resolver a mí una situación familiar. ¿Te queda mucho ahí? ¿Qué te pasa? Como si no lo supieras. Bueno, yo sé lo que se comete en el pueblo, pero quiero escucharlo de ti. Pasó lo que tenía que pasar. Te interesa mucho, ¿verdad? Tú sabes que sí. Yo nunca te traicionaría. ¿Y tú crees que haya sido eso? A ver, yo no puedo asegurarlo, pero no decirte nada y encontrarse con ese hombre en su empresa. Yo soy un hombre, Sandra. Y ninguna mujer me puede faltar respeto. Ni desobedecerme. Por eso me enamoré de ti. Y lo ha apostado todo a nosotros dos. Si Aitana se equivocó, ese es su problema. Pero mi amor, piensa que ya estás muy cerca de cumplir lo que me prometiste. Ya sé que vamos por el camino, pero no te aceleres, por favor.
Recuerda que el niño está de por medio. Y ahora déjame para ver si termino esto. Dale, dale. Está bien. Tiempo al tiempo. ¿Ah? Y se me olvidaba. El inspector nacional te quiere el lunes en Granma. Es que han salido también las inspecciones aquí que te quieren para dirigirlas de allá. ¿Me puede hacer el favor de dejar eso y no hacer nada? ¡A la muchachita que lo hagan! Yo puedo hacerlo y ellas están en lo suyo. Vengo muerto. Me han sacado el kilo en el trabajo. Ay, vieja, prepárame el baño, anda. ¿Usted puede creer que no? ¿Por qué no se lo prepara usted? Es que aquí todo el mundo viene dando órdenes, pidiendo, haciendo, pero no hacen nada, nada más que nosotros. Ay, viejo, no es para tanto, ¿eh? Disculpa, viejo, lo dije sin intención. Es que aquí a los viejos no nos tienen consideración ninguna. Ay, Andrés, está bueno ya, no es para tanto. Sí. Hello. Echa. ¿Qué tal, familia? Hey. Ay, abuela, deja eso, ahora yo me cambio y te ayudo. ¿Tú ves? Ese es mi solecito. ¿Sí? Tu abuelo quejándose de que no lo ayudamos, y con razón. ¿Y mi hermana? En el cuarto estudiando la obra de teatro. Ah, pero no se preocupen, que ahora mismo yo la arrastro para acá. No, 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 déjala que estudie, Dani, déjala que estudie, yo te ayudo aquí. ¿Por fin le vamos a hacer la fiesta? Claro. Ay, sí, caballero, que hace rato no hacemos nada. Se la vamos a hacer. Se la vamos a hacer. Pero que sea de sorpresa. Para que tenga más efecto. Sí, claro, claro. La vas a premiar a la niña. Bueno, no se preocupen. Que hoy mismo yo voy a hacer la lista con todo lo que hace falta y la lista de invitados. Y usted no sea tan cascarrabia. Es verdad. Bye, bye. Me voy para la cocina. Espérate, abuela, ahora vengo. Me voy para la cocina. Ahora falta que a la otra le dé por llamar. Aitana. Mía, levántate para que comas algo. No tengo ganas de nada, Gertrudis. Mira, pero tú no puedes seguir así. Desde ayer no pruebas bocado, te puedes enfermar. Yo me voy a enfermar, sí. Pero por culpa de su hijo. Es verdad. Se le fue la mano. Pero, mija, ¿cómo tú vas a ponerte a hablar con ese hombre sin decirse, sabiendo cómo es él? Yo fui a ver a Fela porque tenía una propuesta de trabajo, Gertrudis. Y no le dije nada, precisamente para evitar un problema. Su hijo no me dejó otra opción. Pero él no lo hace por mal.
Él lo hace para que tú estés cómoda y puedas dedicarle más tiempo al niño. Para nada, Gertrude. Ya me cansé de esperar por su comprensión. Y en cualquier caso, nada le da derecho a tratarme así delante de la gente. Y mucho menos ponerme una mano encima. Ya. Nada le da ese derecho a Trudy. Ya, mía, ya. Pero todo pasó. Ya todo pasó. Ahora tienen que tratar de calmarse los dos. Conversar. Y poder arreglarlo todo, mía. Aquí todo está muy claro. Luis Manuel quiere que yo viva a su manera. Y eso no es vida. No la que me prometió. Ni la que yo quiero. Ay, mía. Pero bueno, mira, yo te voy a hablar con todo el corazón en mi mano. Mi hijo no es mal hombre. Él te adora. Adora a su hijo. Vive para la familia. Él comete errores, tiene sus defectos. Pero si te hubiera conocido al padre, lo único que no hizo fue levantarme la mano, pero acabó con mi vida. Acabó con mi vida. A eso es lo que no quiero llegar, Gertrude. A que acabe con mi vida. Y mucho menos delante del niño. Ya yo le perdí el respeto a Luis Manuel, Gertrude. El respeto y el amor. Déjame sola, por favor, yo quiero estar sola. Déjame sola. Ay, Dios, cómo me duele todo esto. No lo pagarás de ti. Que tú eres increíble. Te la pasas todo el tiempo trabajando. Estoy acostumbrada desde chiquita. Siempre me las he tenido que arreglar sola. Pero bueno, el padre de Elías en algún momento tuvo que ayudarte, ¿no? Sí, claro. Lo que como murió tan pronto. Ahora has pasado tremendo trabajo para criar a tu hijo sola. Y más que me dijiste que tu mamá murió también por esa época. Omar, tú no me dijiste que me ibas a alegrar el día. Ay, perdón, discúlpame. Disculpa, perdóname que se me metí la pata. No, no, yo lo que quiero es hacerte una propuesta. No, no, pero cálmate, cálmate. No es nada feo ni nada por el estilo. Es una propuesta bien decente. Yo quiero que tú no trabajes tanto hoy ni que te pongas a cocinar porque te voy a invitar a cenar. ¿Qué más quisiera yo? ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Ay, hijo, yo no me voy a poder zafar de la cocina. Acuérdate que yo tengo un hijo. Pero bueno, en algún momento tiene que considerarte, ¿no? Que se cocine, que se compre la comida, porque dinero tiene. ¿Por qué tú me dices eso? Háblame claro, Omar. ¿Qué tú sabes de Liam? No, no, nada, que es un muchacho muy inteligente, además que él hace de vez en cuando sus negocios. No, 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 pero tú lo has visto en algo concreto. No, no, no. Aquí están hablando del empresario mayor del barrio. Buenas. Buenas. ¿Ya terminaste? ¿Qué tú crees? Ay, mi rey, yo necesitaba que me hicieras un favor. Siempre y cuando no me vengas con una tiñosa hasta ahora. Oye, tú lo estarás diciendo eso por mí, ¿no? Ay, no, mi amor, claro que no. Ay, discúlpame, claro que no, mi vida. El problema es que ella siempre me pide los favores más pesados cuando ya me voy. Bueno, pero tanto como un favor, vaya. Yo creo que todavía tú estás en horario de trabajo. Mira, mira, Ramsés, ella es Roxana, mi prima de Juaní. Como ves, necesita que la retoques un poquito. ¿Un poquito? Mi reina, tú vas a tener que revisarte esa vista.
¿Tú me estás queriendo decir algo, pelucarucho? ¿Yo? No, mi amor. Él, que no miente. A ver, por favor, que estamos entre amigos y así no vamos a resolver el problema de nadie. Frances, es importante. A ver, te explico. Resulta que yo mañana tengo una entrevista de trabajo y tengo que ir lo mejor presentable posible. ¿Tú crees que tú puedas estar a la altura de eso? Yo estoy a la altura de cualquier cosa que me proponga, prima fresca, despeinada y con el cabello maltratado. ¡Ay! Por favor, estamos entre amigos, ¿eh? Y así no vamos a resolver el problema de nadie. Y bueno, ¿qué trabajo tan importante es ese? Digo, si se puede saber. No, no se puede saber. Pero bueno, como yo veo que mi prima hace tantas contemplaciones contigo, que no debería hacerlo porque tú eres un simple trabajador, pero bueno. Voy a trabajar en el hostal de su novio. ¿Y tú vas a meter carne fresca en la jaula del león? A ver, ¿me vas a arreglar o no? Tú sabes que es que yo creo que tú hablas mucho y trabajas muy poco. Ponte piensa que no es por ahí. Tú sabes que tú me recuerdas a alguien. Lo que no sé, ¿quién es? ¿Quién? Ah, luz para mí. Tú sabes quién es Cleopatra, ¿verdad? Pues eres idéntica a Laspi. Que te arregle tu prima. Porque yo arreglo a quien yo quiera, dentro y fuera de mi horario de trabajo. Discúlpame, pero tú sabes que yo no me dejo meter el pie por nadie. Y no me gusta nada lo que vas a hacer. Ten cuidado. Con permiso. Pero tú viste lo que me acaba de decir, el tronco de... ¡Oye! No. Déjala, Belkin. Déjala que termine. Vamos a comenzar esta novela con todas las letras. Dilo, mi vida. No. No puedes. Maricón, así. ¿Cuál es el problema? Y por si no lo sabías, tesorito, el Aspe fue la víbora que mordió a Cleopatra. Así no estás empezando bien, ¿oíste? Yo voy a ver si le vas a hablar igual a Sofía y a Fabián mañana. Siéntate. Dile, Omar, dile que él vino el otro día y te ofreció grandes cantidades de café. No lo mires así. Yo solo estaba traduciendo lo que Omar te quiso decir de una manera más fina. No, más fina no. Más venenosa y malintencionada. Ahí, discúlpame, pero eso está en tu cabecita. Pero si tú lo piensas es porque tú también crees que es verdad. ¿Y por qué tú no sigues tu camino, No. Déjala para que me diga todo lo que lleva dentro sobre Liam antes de que vaya por ahí regándolo. Y te lo voy a decir, chica, porque yo no tengo pelitos en la lengua. A mí lo que me da pena es con el muchachito porque sabrá Dios cómo tú lo criaste y todo lo que ha tenido que ver durante toda su vida. Y mira, vete de aquí, que nosotros estamos muy bien sin ti. Arranca y vete, mía. Vámonos ya. Pero no te ofendas. No te ofendas porque sabrá Dios todo lo que tú haces en esa casa de renta. Era eso. Mírala. Tú estás mirando cómo ella se hace la santica. Con el pichón de delincuente ese que ella crió. No, tranquila, que aquí no va a pasar nada. Tranquila, Iri, mira, vete para tu casa, si no que te vaya a arrastro por ahí, vaya, voy a hacer yo. Está bien, yo me voy a ir, pero te voy a decir una cosita para que no se te olvide. Lo que crece como palma se cae como coco. Y yo, mamita, tengo memoria de elefante, esto no se va a quedar así. Tú y yo vamos a hablar después. No hagas caso, ella está loca, tú sabes que ella ladra, pero no muerde. Tranquila. Mira, lo mejor que podemos hacer es retomar la conversación que teníamos ya. ¿Bien? Ay, Omar. ¿Tú crees que yo tengo ganas de algo más hoy? Pero eso lo podemos seguir hablando después, ¿no? Ave María, carajo. No me duele tanto ya, mi amor. Fue más el susto que me dio la bicicleta esa que otra cosa. Por eso mi papá está bravo. ¿Por qué tú dices eso? Porque ayer no comió y hoy ni lo he visto. Tu papá está complicado con otros asuntos. Pero no te preocupes, mi vida, que no tiene nada que ver contigo, ¿sí? ¿Qué dice el hombre más fuerte de la casa? Aquí, viendo a mi mamá que todavía se siente mal. Bueno, vamos a dejarla sola para que descanse.
Ya para tu cuestión. Recoge lo que te haga falta y sal. Aitana, tenemos que hablar y ponernos de acuerdo. Y olvidar todo lo que pasó. ¿Olvidar, Luis Manuel? No. Tú tuviste que haber perdido la razón o la conciencia. Es cierto que se me fue la mano. Perdí los estribos, ¿verdad? Pero Aitana, entiéndeme. De pronto llegué allí y te vi con ese tipo delante de todo el mundo. Perdí la cabeza. Tremenda vergüenza que me hiciste pasar delante de todo el mundo. Y luego esto. San Luis Manuel, te cuento que quiero estar sola. Aitana, perdóname. Perdóname, yo te juro por lo más sagrado que jamás me vuelvo a poner así. Tú y yo nos queremos. Y podemos ser felices como antes. Después de esto, nada volverá a ser igual que antes. Sal. Aitana, no te cierres. A ver, yo puedo hasta considerar que nos apoyes en la contabilidad de la empresa. Si los dos exponemos de nuestra parte. Ahora vas a poner de tu parte. Ahora vas a considerar que yo trabaje. Bueno, Aitana, más vale tarde, ¿no? No, Luis Manuel. Esto se acabó. ¿Qué tú dices? Ana, tú no te estás volviendo loca, ¿no? ¿O sí? Estoy más clara que nunca. Tana, a mí ninguna mujer me amenaza. Y mucho menos me dice lo que tengo que hacer. Y para que lo tengas bien claro, nunca te voy a dar el divorcio. Y mucho menos a mi hijo. ¿Pero con qué dinero y para dónde tú te vas a ir? ¿O a ti se te olvidó que yo te recogí en el bajareque ese de Ramón que casi que comía fango, so miserable? Yo era pobre, sí, pero miserable eres tú y poco hombre. Oye, y tremendo... Oye, cállate la boca, si no quieres que te desfigure el rostro, coño. Cuéntame, Luis Manuel, esto era lo que tú ibas a cambiar. Esto por tu culpa. Esto está pasando por tu culpa y me cansé de hablar contigo por las buenas. Tú vas a aprender a respetarme. ¿Qué tú vas a hacer? A partir de ahora, vas a dormir en la sala. Vas a dormir en la sala hasta que yo me acuerde. Fuera de aquí. Manuel. Fuera de aquí. Vamos. ¿Qué hora es? Solamente son las 12. ¿Sí? Sí, dale, vamos. Ay, Dios, qué dormido me di. ¿Vamos? ¿Estás cansada? Sí, bueno. Dale, para que descanses. Así que tú eres la prima de Becky. Tiene usted una casa muy bonita. Gracias. Es una invención conjunta de la familia. Qué bueno conocer una pariente nueva, además de su padre. Aunque de ti nunca había hablado. Es que nosotras estuvimos distanciadas por un tiempo y... Y bueno, ya por suerte todo eso pasó. Y gracias a ella ahora yo estoy aquí. Me alegra mucho saber que ayuda a su familia. Ya me intrigaba nunca haber conocido a su hermano. ¿Tú lo conoces? Sí, sí, lo que... Un poquito, porque lo que pasa es que él es familia de ella por parte de padre y yo por parte de madre. Entonces, como la relación con respecto a eso es un poquito complicada, yo prefiero no meterme. ¿Eh? Ella nunca me da esos detalles. Bueno, por suerte... Bueno, por desgracia, yo tampoco sé mucho, ¿no? Pero... Bueno, volviendo al tema del trabajo,
Yo hace rato que quería encontrar algo así bueno que de verdad valiera la pena invertir el tiempo en eso. Pero hoy que me dijo que tú no sabías mucho de cocina. Bueno, pero ella me dijo que yo sería nada más que ayudante y para eso tampoco hay que saber mucho, ¿no? Además, tampoco yo quisiera quedarme en ese puesto por mucho tiempo. Pero eso depende de muchas cosas. ¿Cómo cuáles? De tu desempeño y otras actitudes, además de que hay una plaza disponible. Ya. Bueno, puedes contar con las dos primeras. Y créame, que yo tengo muchísimas actitudes. Bueno, ¿y cómo va la entrevista? Bien, bien. Tu prima está muy dispuesta a trabajar. Yo le estaba contando que las mujeres de nuestra familia somos muy trabajadoras y responsables. Mi amor, ¿entonces mañana puede empezar? A mí está bien, pero Sofía tiene la última palabra. A fin de cuentas es ella la que vas a llevar. Claro. Hasta mañana. Hasta mañana. Te espero ya fuera. Tú vas a ver que no te vas a arrepentir. Eso espero. Bueno, mis niñas, ustedes saben, me estoy contento con el ensayo y como dice Yasvila, lo que les queda del día, a ignorar la adversidad. Chao. Paso adelante. ¿Qué vas a hacer ahora? Ahora voy a llamar a César y después para la casa, como siempre. Ay, qué aburrida te pones, mija. A mala hora conociste a ese novio. Ay, Lili, no digas eso. Ojalá estuviera aquí. Es que todo fuera tan diferente. Pero si bien no. No tengo ganas de nada. No te puedes encerrar en un monasterio, criatura. ¿O tú pretendes que cuando él regrese si te encuentro toda marchita? Tampoco me quejo. Si te quejas, te estás poniendo viejita antes de tiempo. Por lo menos yo sí tengo quien me cuida en mi vejez. Bien. Pero al menos yo no me niego a vivir. Y para eso no dependo de nada ni de nadie. Lili. Lilian. Horrible. Horrible la situación. Yo no sé. Pero a lo mejor ahí van a tener que intervenir los abogados y tú sabes. No hay problema. La pobre me da una lástima. Sí. Así que. No, pero yo paso por ahí todos los días y la trato de saludar y mirar, por lo menos decirle adiós. Ay, no hay madre. Bueno, ¿y tú en qué andas? Yo aquí con unas cuantas cosas que tengo que hacer. ¿Sí? ¿Qué cosas? Bueno. ¿Ya? ¿Te vas? ¿Tan sí. rápido? Sí, sí, que tengo que... La verdad es que yo no puedo creer que Luis Manuel haya llegado tanto. Para que veas que hay personas con las que uno nunca llega a conocer de verdad. Bueno, pero ahora lo que importa es lo que vas a hacer al respecto. Porque esto sí tú no puedes hacerlo pasar. En eso estoy, Sandra. Pero tampoco tengo muchas opciones y eso es lo que me tiene peor. No puedes rendirte a él. Porque si no, el día menos pensado te va a matar. Si no es a fuerza de golpe, va a ser por humillación o de tristeza. Yo sé que Luis Manuel no va a cambiar. Tampoco estoy esperando ningún milagro. ¿Pero qué hago, Sandra? Ya me dijo que no me va a dar el divorcio ni al niño. Y yo lo único que tengo es a mi tío Ramón y para allá no quiero regresar. Tampoco tengo cómo mantenerme en lo que encuentro que hacer con mi vida. Ya. Y como él sabe todo eso, por eso está muy campante, ¿no? Y tú seguro que se lo vas a aguantar todo. Pero no puedes resignarte ante él, Aitana. Tú tienes que irte, aunque sea para casa del tío ese. Esta situación se puede complicar y se puede convertir en una desgracia. ¿Tú crees que yo no lo he pensado? Yo lo pienso cada minuto desde hace 2 días.
Pero está mi hijo, Sandra. Por él yo no logro tomar una decisión todavía. Pero precisamente por él, por tu hijo, ¿a qué tienes que irte? Mira, yo sé que ahora mismo tú no puedes irte con él. Pero después, tú tienes que pensar en ver cómo haces eso. No. Tú estás loca. ¿Cómo yo voy a irme sin mi hijo? No, sin mi hijo no. A ver, yo sé que esto es una situación muy difícil para ti. No quiero ni imaginarme lo que sería dejar un hijo atrás. Pero para criarlo a él, primero tienes que salvarte tú. Tienes que salir del yugo de Luis Manuel. Y tiene que ser ahora. Además, Luis Manuel es muy buen padre. Y entre él y Gertrudis van a cuidar a Ariel muy bien. Después tú vienes a buscarlo, Aitana. Tienes que irte. No, Sandra, no. No. ¿Cómo yo me voy a ir sin lo más grande que yo tengo en mi vida? No, yo no me voy a ir sin mi hijo, ya te lo dije. No puedo. Es verdad. Esta es una situación muy difícil para ti. Ojalá yo tuviera hijos. Pero bueno, sea cual sea la decisión que tú tomes, sabes que puedes contar conmigo, ¿verdad? Mira, yo tengo un dinero guardado. No. Y te lo puedo dar si tú quieres, claro que sí, claro que sí. ¿Tú sabías que Luis Manuel tiene que estar pasado mañana en Granma? Sí. Tiene que ir a dirigir una inspección allá. Y son 3 días. Esta es tu oportunidad, Aitana. Tienes que irte. Dime si quieres que te lo diga aquí, para que todo el barrio se entere, o me vas a dejar entrar. Sé breve que me tengo que ir a trabajar. Algo que tú no sabes qué es. Todavía no. Pero mi mamá de vez en cuando me lo recuerda. Y tú sabes quién es mi mamá, ¿verdad? Sal de aquí. Sal de aquí antes de que yo te forme un escándalo. No quiero ningún tipo de problema. Ven acá, Iris. Por alguna casualidad, a ti te pagan por cada escándalo el que te mete. O el tamaño también determina. Eso fue un malentendido. Ah, ya. Malentendido. Entonces tú no lo ofendiste, ni hablaste mal de mí. Fue la gente. Imagínate. Déjame explicarte una cosa, Pipo. Yo no quería decir nada de eso que dije. Lo que pasa es que la cosa se fue calentando y uno tiene sangre en las venas. Pero además su mamá... Cállate. Última vez que hablo contigo, no te metas más con la pura. ¿O conmigo? ¿Te queda claro? Vete de mi casa. Vamos. Manuel, el niño no puede verlo discutir ni enterarse de nada. Bueno, y si sigue así, sin entrar en razón. Yo no sé, Luis Manuel, yo no sé. Pero a ti se te fue la mano.
Tú tienes que disculparte con ella para ver si ella logra entender y pueda perdonarte. Al final, ¿no fue solo celo? Igual va a seguir en el sofá hasta que aprenda a respetarme. Se acabaron las contemplaciones. Yo no sé, pero tiene que arreglarse. Ya el niño está al darse cuenta y los vecinos están comentando en el pueblo. A mí no me importa ni lo que digan ni lo que piensen los vecinos. Mientras ella no salga de aquí y... ¿A dónde van? Vamos a dar una vuelta para despejar un rato. No hagas almuerzo para nosotros. Dariel, Pipo, espérame en el carro que está abierto. Enseguida te alcanzo. ¿Tú de verdad pensaste en salir sin decirme nada? No. Ya, tú ni me digas para que no se me agote la poca paciencia que me queda. Vamos a salir, porque el niño debe estar embullado. Pero que sea la última vez, Aitana. ¿Ok? Aitana, por favor, afloja, mija. Piensa en tu hijo y en esta familia que somos nosotros, que al final es lo que importa. Por favor. Buenas tardes, Esmeralda. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y cómo van esos estudios? Bien, gracias. Hola, Danai. Hola, Julio. ¿Pasó algo? No, tranquilo. Vine porque le estamos planificando una fiesta sorpresa a mi hermana por su cumpleaños. Entonces queríamos que ustedes estuvieran, por supuesto. Claro. ¿Cuándo es? Sería mañana a las 6 en mi casa. Y Fabián y su novia también deben de ir. ¿Y van muchas personas? No, yo lo digo porque, como ves, aquí hay mucho espacio, hay condiciones. Igual le podría decir a la cocinera de la casa de renta que prepare algo especial. Muchas gracias, Esmeralda, pero con mi abuela y en mi casa podemos resolver. No se preocupe. Entonces, ¿contamos con ustedes? Por supuesto. Perfecto. Es una lástima que César no esté aquí. Por eso también le queríamos hacer la fiesta, para ver si le animamos un poco. Bueno, yo me tengo que ir, que estoy tarde. Un placer. Gracias. Nos vemos mañana. Chao. Chao. Amor, no puedes menospreciar al prójimo. Amor, pero si yo lo único que quiero es ayudar. Eso sí te digo, mis hijos tienen que seguir viviendo aquí. Y si alguna mujer se opone, no las quiero con ellos. ¡Aitana! ¡Aitana! Entra, mija, no te voy a morder. Mira, necesito que me prepares este maletín con ropa para 2 o 3 días. O sea que soy un poco torpe para eso. Arréglatelas como puedas. Oye, ¿tú qué tienes? Lo vas a hacer tú, que para eso eres mi mujer. Y más te vale. En estos 2 o 3 días que voy a estar fuera, piensa, recapacita. Porque cuando regrese te quiero igual que siempre. Y no se te ocurra salir ni a la esquina. Porque si me entero te reviento. Esta fiebre me preocupa. Yo no he hecho nada distinto. Precisamente. Sigue fumando como una chimenea. ¿Tú quieres morirte aquí adentro? Y rápido. Ya solo falta que tus papeles estén listos. Por favor, Marta, pon un poco de tu parte también. Vas a quedarte aquí hasta que la fiebre te baje. Yo vuelvo enseguida. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a este encuentro con la buena música y la belleza que expresa la pintura del maestro Cosme Proenza Almaguer, que por estos días hubiera cumplido sus 75 años de vida. Hoy presentaremos una serie inconclusa de homenajes a grandes artistas universales del pincel que este creador no tuvo tiempo de finalizar. Según especialistas, hoy está fuera 2 o 3 días, así que te dejo a cargo de todo. En la obra de este pintor podemos observar metáforas
especialmente de esta. A ver si la haces entrar en razón. Que no salga solo a ninguna parte. Mija, este viaje les va a venir muy bien. Tú verás que cuando él venga, todo se va a arreglar. ¿De verdad usted cree eso, Gertrudis? ¿No se da cuenta que su hijo ya se quitó la máscara? Que no es más que un egoísta y un abusador. Él es muy celoso, Aitana. Te quiere tanto que es normal que reaccione así. Yo no voy a aguantar más humillaciones. No quiero. Ese no es el hombre del que yo me enamoré. Y nunca lo volveré a hacer. Mira, mi hijo es muy buen hombre. Es perfecto. Comete errores. Pero te ama. Y vive para ti nada más. En eso es lo que debes pensar. Y en tu familia, que somos nosotros. Y pensar menos en ti misma. ¿Qué tú haces, Aitana? Que no, Lucía, no te la voy a poner. Cuando yo crea que sea imprescindible, yo te voy a decir lo que tú tienes que saber. Es que cuando sea imprescindible va a ser demasiado tarde, Gertrudis. Yo he pasado muchísimo trabajo y he dado vueltas por toda la isla para que sepas. Bueno, si no hubieras dado tantas vueltas, aún seguiríamos con mi papá. Yo voy a llamar a Luis Manuel. Si lo llamas.